La voz. Bueno, voy a aprovechar. No, porque si no digo algo que tenga que ver relativo al tema, la presidenta tendrá todo el derecho a llamarme al orden. Yo difiero con respeto de mi compañera, que tiene todo el derecho a decir lo que dice, porque primero, el visit tax, como le llaman, es del 2020. Entonces, es un aprovechamiento que ahora se volvió derecho. Lo que hemos pedido es que, toda vez que la mayor infraestructura es municipal, que este derecho llegara a los municipios, no solo lo manejara el Estado. Por lo demás, resulta lógico la situación como está el Estado en sus finanzas, con la deuda que tiene, con el paso de la pandemia, o sea, ya cargaba una deuda histórica terrible, y luego la pandemia del sexenio pasado, pues es evidente que se requieren recursos. De que se van a manejar con transparencia o no transparencia, pues eso pertenece al futuro, no al presente ni al pasado. Y sí habrá que tener con mucha claridad, yo soy un permanente cuestionador de la Auditoría Superior del Estado. Lo he dicho en campaña, lo he dicho aquí muchas veces. Hablamos de corrupción y corrupción y corrupción. Y dígame cuántos hay. ¿Cuántas acciones resarcitorias? No, hoy declaraba la Contralora que solo 60 mil pesos se reintegraron al patrimonio. Yo le pregunté al Contralor anterior y me dice que hay diferencias en los números. Sí, todos coincidimos que se tiene que manejar transparentemente. No le pueden echar la culpa a un gobierno que va a empezar de lo que no ha hecho. Y eso ya habrá en su oportunidad. Y habrá que revisar cada 3 meses el informe de la auditoría, en la que eso sí, los números de la auditoría sí cuadran, esos siempre cuadran. La auditoría pues depende de este Congreso y creo que es el órgano de control y la forma en que nosotros podemos ver si se están aplicando o no los recursos. También es un error táctico pretender pensar que los programas sociales todos son electoreros. La gente realmente ocupa ese recurso cuando son universales. Electoreros era como se hacían en el pasado, cuando se escogía a quién y cuando se utilizaban recursos públicos para desviarlo en elecciones, que tampoco es culpa de mi compañera, pero hay que evocar nada más el pasado, ¿no? Es decir, mientras sean universales, tienen acceso a todos. Y esa es la importancia de un beneficio como este, que no sea a tiro de precisión, a los que son de mi pandilla, a los que son de mi partido, sino que sean universales. Y ahí, bueno, tendremos también que estar muy atentos. Realmente no estoy tan de acuerdo con lo apocalíptico de que se suba lo de la nómina y con eso vamos a desaparecer a los pequeños comercios. No es cierto, realmente no creo que sea así. En fin, yo sí estoy por la lógica de aprobar el paquete, nada más de egresos. Estamos en egresos. Nada más sigo insistiendo que hay un contrasentido en lo que se le está dando, a pesar de que se me hizo una explicación, ahora sí, como dijera el presidente, tengo otros datos, el incremento que se le hace al Tribunal Electoral, porque si lo que el presidente de la República quiere es desaparecer esos tribunales y hacer... hizo un planteamiento, inclusive, que no pasó a través de la Constitución, es un contrasentido.
Se me ha explicado que por una cuestión de ordenamiento tiene que haber una especie de defensoría pública, pero ahora tenemos un magistrado menos. No sabemos cuándo el Senado va a nombrar al otro magistrado. Y al parecer es el único órgano autónomo que no se le tocó, utilizando las palabras de que al INE no se toca, pues parece que al Tribunal Electoral no se toca en Quintana Roo. Es cuanto, Presidenta. Gracias.